Ayer, domingo 26 de diciembre, muchos me estuvieron mandando mensajes diciéndome: "Hey, Tex Samurai, ¿ya viste lo que colocaron los de Apex Legends Mobile en sus redes sociales?". Y yo me quedé: "¿Qué colocaron o qué dijeron?". Y también me quedé: "¿En sus redes sociales?". Y para el que no entienda esto, les voy a decir: en Apex Mobile todavía no hay redes sociales confirmadas ni oficiales, solo están los de Respawn, los de EA Latinoamérica, los de EA que son de Norteamérica y las demás páginas, pero de Mobile no hay ni una oficial todavía, ni una verificada, que yo Cara. sepa por el momento. Y las que hay son como los grupos que hay en Facebook, que son personas que se hacen esos grupos y personas se unen y cosas así, personas siguen esas páginas, pero no son oficiales de Respawn ni nada de eso. Pero lo que importa aquí es que vamos a hablar de la información, si es verdad, si es mentira, qué han dicho IMOB o ROASMIP, qué han dicho ellos, qué opinan ellos, y vamos a empezar con este video ya. Pero no sin mencionarles que si no se quieren perder ningún tipo de información de Apex Legends Mobile, que de eventos, que de skins que van a salir, que información de la beta, sí, porque parece ser que va a haber una beta o parece que no, ahí en el video les voy a decir más adelante. Pero bueno, si no se quieren perder nada de eso, pues suscríbanse a este canal, porque yo apenas miro que sale una nueva información, pues les subo video. Pero bueno, ya sin más relleno, La comencemos. persona que nos compartió esta información se llama Sam, y él nos dice en esta información esto: "Durante el periodo comprendido entre finales del lanzamiento suave", esto significa esto que está en inglés, pero yo aquí se los traduzco, "y entre el lanzamiento del juego", este es el lanzamiento global, "la moneda comprada no estará disponible en el lanzamiento suave. Está programado para finalizar el 17 de mayo". Y si ustedes pusieron atención, aquí nos dicen que el 17 de mayo finaliza el lanzamiento suave, pero no nos dicen cuándo empieza. Y eso es lo interesante, porque no nos dicen ni fecha, ni mes, ni nada cuándo empiezan, solo nos dicen cuándo termina. Sí, nos dicen en mayo y nos dicen el día exacto, pero no nos dicen cuándo empieza ni nada de eso. Y traté de buscar información o lo que él había dicho sobre esto y no, no encontré nada. Y él dice que tampoco él sabe cuándo empieza. Y busqué a ver también qué habían dicho las otras personas y no, no se sabe cuándo empieza. Pero también busqué esta información a ver si era real o era mentira. Y IMOB, que es también un filtrador que hace tiempo nos compartía información, él dice que él no puede decir nada. Mejor dicho, no, ni desmiente ni confirma nada de esto. Pero ROASMIP, que es un filtrador que muchos lo recuerdan porque en la beta de Latinoamérica, recuerdan que se canceló y después él nos dijo: "No, va a salir en tal fecha y va a salir en tal hora", y nos dijo hora y todo, ¿recuerdan eso? Pues amigos, él nos volvió a decir esto: "Lanzamiento suave de Apex Legends Mobile". Sí, es correcto. Y vamos a tener el lanzamiento suave a continuación. Normalmente los desarrolladores lo lanzan de 2 a 6 meses. No creo que 6 meses antes lo lance porque no hay tiempo casi. Y de 2 meses, ahí sí lo veo lógico. Antes de 2 meses, ahí sí lo miro un poco más lógico todo esto, que salga antes que el lanzamiento global. Y lo siguiente que él nos dice es: "Esto no da suficiente tiempo para refinar y actualizar, probar los servidores finales". Esto es lo que él nos dice y aquí como que lo Y confirma. algunos se preguntarán: "Hey, Tex Samurai, ¿y por qué ROASMIP dice que sí es real o más o menos lo da a entender y IMOB no?". Y recuerden que IMOB hace tiempo había dicho en uno de sus videos que no romper relaciones con ellos, con la empresa, para que después en el futuro hacer cosas con la empresa y no tener ningún problema. Así que creo que por eso él no nos dice nada sobre esta información, pero ROASMIP sí nos dice lo que yo ya les enseñé. Pero esta sería casi la información a la mitad, porque todavía el que nos filtró, que se llama Sam, nos da más información de esto. Y la siguiente información sería esto, amigos, y sería la fecha oficial del lanzamiento global. Sí, esto es algo súper épico que él nos dice acá, y esto no se trata de lanzamiento suave, sino que esto es el lanzamiento global ya. Y él nos dice que saldría el 31 de mayo, mejor dicho, saldría el mismo mes que termina la versión suave o el lanzamiento suave. Y seguido a eso nos dice que esta fecha puede programarse o puede haber un cambio en esto. La verdad no creo que haya un cambio después de esto, pero bueno, está interesante todo esto lo que él nos dice. Y como ya les digo, IMOB dice que él no sabe qué decir y cosas por el estilo, y ROASMIP como que lo confirma. Pero también, además de esta información, hay otra información que él nos dice. Y esto aquí es que no perderás nada de lo que ganes o de lo que obtengas en el lanzamiento suave, que eso está muy bueno. Y también nos dicen que tendrás como un 25 de descuento en las monedas del juego. Eso sí, a los que jueguen el lanzamiento suave, eso serán a los que se les dé el descuento y a los que prueben o a los que compren estas monedas. Pero hay algo que no entiendo acá, y es que hace un ratito yo les dije esto: la moneda comprada no estará disponible. Y yo les dije eso porque ahí salía en la foto, yo la puse en español y eso era lo que decía. Así que no entiendo bien.
en una parte nos dicen que los que compran, o bueno, yo lo entiendo así, a los que compren monedas se les dará un descuento por el apoyo. Y después nos dicen, bueno, antes nos dicen que no se podrán comprar monedas. Eso es lo que yo entiendo y no entiendo más o menos cómo harán esto. Creo que en el futuro especificarán un poco más o menos todo esto lo que nos dicen acá. Pero esta sería la información, pero recuerden algo muy importante. Esta información no es 100% real porque esto es una filtración. Esto no viene ni de EA, ni de EA Latinoamérica, ni de Respawn, ni de Apex, amigos. No está 100% confirmado, pero como les digo, estuve investigando a ver qué habían dicho las personas que más o menos saben de esto. Estuve viendo qué decían los influencers de Norteamérica porque ellos saben mucha información ya que ellos tienen mejor trato con la empresa o más contactos con desarrolladores. Pero esto es lo que ellos dicen, parece ser que es real, pero yo no aseguro al 100% nada de esto. Y bueno, eso sería la información, espero que les haya gustado el video. Si sale una nueva información donde desmienta esto, pues yo les subo un video. Donde sale una información que confirme esto, yo también les subo un video. Y bueno, mi nombre sería Tex Samurai, adiós.